Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Junto a Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre, Fernando Palomo les habla. Prepárense porque hoy tendremos un partidazo de la Liga Portugal. En el partido de hoy tendremos al Chaves. Estará chocando ante el muy buen equipo que es el Sporting. Vos sabés que el fútbol nos entretiene, por eso el partido de hoy, pinta lindo. Este será el equipo titular del Chaves para el partido de hoy. Los 11 titulares de la formación visitante serán los siguientes. Elegancia, clase, inspiración. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Hay muchas cosas buenas que decir sobre su capacidad en el terreno. Sabemos que es capaz de anotar más de uno y que aprovecha además las capacidades y oportunidades que tiene. Hay que tener en cuenta que esta competencia es bastante difícil y sin embargo, él está ocupando el segundo lugar en goles, ¿eh? Se queda bien con el balón y ahora ¿qué hace? Cara el vuelo y ve el peligro. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Atento que se viene. Le pegó. Gol. Primer gol y puede ser importantísimo. Vemos ahora otra vez la repetición, Fernando, y mira cómo recibe de espalda. Hace un giro espectacular y mete el bombazo, ¿eh? Eso es saber dónde está el arco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Han perdido la chimbomba. Gonzalo Inácio. Nuno Santos. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota. Con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. Es elogiable cómo este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Ahí se viene cortando. Señoras y señores, termina el ataque. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Y sigue con la pelota. Reacción para tapar y alejar el peligro.
Va la pelota desde el córner a la olla. Saca la pelota después del córner. Ha interceptado bien el pase. Avanza en carrera con la pelota controlada. Cortó bien ahí para terminar el peligro. Es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Me parece que el hinchado debería estar muy contenta con su rendimiento hasta ahora, ¿no? Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Esta es una buena característica, mover la pelota de un lado a otro. Estaba alarmando un jugador y terminaron perdiendo la pelota. Pedro González. Ahí se viene y si se anima nos clava. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahí se viene y lo va a tener. Pero queda neutralizado ante una muy buena defensa. Marcus Edwards. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. El córner que llega al área. Mira qué bien despejaron el córner. ¡Ojo que gritamos acá! ¡Se viene el gol! Este es el segundo que clava. Y ahí lo tienen ya en candidato para figura del partido. Y aprovechó la oportunidad, ¿eh? Estaba bien colocado y definió como los dioses. Y con esto la pizarra 2-0. En 20 minutos se termina todo. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. ¡Qué bien se demarca! Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área.
No tuvo contemplación para reventar esa pelota. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Puede llegar al descuento. Gran acción. Ojo que se puede venir la contra. Pedro González. Lo hace muy bien, mantiene posesión del balón, espera por ayuda. Se ha terminado el partido, derrota para el cuadro de casa en esta ciudad. Hoy no se va a dormir bien. Bueno, la verdad que el técnico va a tener que hablar muchísimo y también tiene que estar preocupado, ¿eh? Igual que la afición. Dos goles de ventaja es demasiado. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. Y este lleva una muy buena racha, ¿eh? No solamente de goles, sino que también...